never knew how to tell you. I was able to talk about my wife. I ever loved a lot. I have two moms. You want me to say it out loud? Mi nombre es Mirna Medina, soy salvadoreña de nacimiento y de identidad, ¿no? Me identifico con mi cultura, con las pupusas. Emigré como todos los inmigrantes, cruzándome la frontera ilegalmente, pasando esa fase dura, como a todos, ¿verdad? Inmigrantes, tener que trabajar dos trabajos para pagar renta, comida, cuidado de niños, buscando para arriba y para abajo quien te los cuidara. Yo siempre sentí en mi hijo cosas muy particulares del otro hijo mayor. Por ejemplo, esa identificación conmigo, él se identifica como bisexual. No fue fácil porque fue por accidente que yo me enteré. Sin querer encontré un mensaje, le había dejado abierto su teléfono, ¿verdad? Y quizás rompí la privacidad, levantarlo y leerlo, y encontrarme y darme cuenta de que estaba teniendo conversaciones con otro chico a otro nivel, cuando yo le conocía que había tenido una novia antes, ¿no? Había tenido dos muchachas novias. Entonces, eso fue bien interesante para mí, así lo voy a poner, pero fue conflictivo realmente. De repente le vi dos novias y de repente un texto de un muchacho en tonos amorosos, ¿verdad? Toda la sociedad es una gran familia. Yo creo de que en la medida que afuera nos aceptamos unos a otros, vamos creando comunidades más seguras, donde la tolerancia, la convivencia es más amena, y eso nos permite que los hijos e hijas, quizás no míos, sino que de mi vecino, puedan estar seguros y actuar libremente. Es un derecho que todo ser humano tiene, así como hablamos de los derechos humanos, es parte de eso. Y son cosas que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, no se da. Y yo creo de que si nosotros queremos tener un espacio seguro para nuestros hijos, tenemos que también asegurarnos que, aunque en mi familia no tengo una persona gay o bisexual, si quiero que mi familia esté segura, también tengo que garantizar que la familia de mi vecino, que sí hay un miembro que es gay, esté segura también. Mi hijo ha sido un hombre que a mí me ha enseñado muchísimo. Yo creo que el crecimiento como persona ahora, mayor, la tuve de mi hijo. Yo siento un gran compromiso con él y con todos los jóvenes, mujeres y hombres que en algún momento puedan estar pasando situaciones difíciles, ¿no? Porque cuando veo el desarrollo de mi hijo, que si no hubiera encontrado ese apoyo, esa comunicación, esa aceptación en la casa, no sé qué hubiera pasado con él, no fuera el hombre que es ahora. Es que yo me siento súper orgulloso. Ver un hombre que está estudiando, preparándose, con visión, con sueños, muy analítico, muy sensible, muy humano. ¿Qué es bisexual? Yo soy heterosexual y que lo que importa es lo que somos como personas, como seres humanos, en qué estamos contribuyendo para que este mundo sea mejor, ¿no? Eso es lo que importa.
Yo me llamo María Dolores Rodríguez Peña. Yo llegué aquí de ilegal. Pasé en 1978. A mí me avisaron que el papá de mi hija me andaba buscando y que quería atentar contra la vida mía y me la quería quitar a ella. Porque él en años pasados me había quitado, porque yo tengo 4 hijos más, hermanos de ella, 2 mujeres y 2 hombres. Él me los quitó, los escondió. Hasta hoy día no sé de ellos. Fue cuando tomé la decisión de cruzar. Mi hija es muy especial para mí porque sufrió junto conmigo desde chiquita. Y porque yo he sido padre y madre para ella y ella no conoció a su papá. Hemos sufrido, hemos luchado juntas, las dos. Y como sufrimos mucho, ella desde muy chica se hizo independiente a ella misma. Pero siempre hemos estado juntas en comunicación, siempre. Ella se casó con el papá de mi nieta. Duró poca la relación, como 5 años, porque ella ahí fue donde se dio cuenta lo que realmente ella era. Fue cuando ella me dijo, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Fue muy difícil, porque en primer lugar, lo único que me importaba a mí era que mi mamá me aceptara. El resto del mundo no me importaba. Eso fue el reto más grande de mi vida. Que si ella no me aceptaba, yo me iba a matar. Sabía que lo que habíamos pasado juntas no era en vano. Pero siempre hay ese miedo, que es lo primero que uno piensa. Pero en el fondo sabía que me iba a aceptar. Ella se dio cuenta cómo era mi mamá de dura, que fue mi vida con mi mamá. Y ella pensaba que esa reacción que mi mamá tenía, yo la iba a tener con ella. Pero no es así. Por eso está la comunicación, para poder entender. Somos seres humanos, iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso tienen que aceptarlos tal como son. Y son unas personas muy, muy educadas, muy buenas, tienen muy buenos sentimientos hacia todas las personas. Así los hizo Dios y así los quiere Dios, tal y como son. Y aunque sus padres no nos acepten, pues tienen que ser libres. Todos nacimos libres y todos nacimos perfectos. Una de las cosas más fuertes que nos une, yo creo que es el sazón que tiene mi mamá, la comida, el estar alrededor de la mesa y comer juntas y platicar y portarme mal y portarse mal, mamá, porque las hago reír, dice muchas malas palabras y mamá tiene sí. Al día, mi sueño para ella, que sea feliz, que tenga una pareja que la quiera para toda la vida y que no se quede sola ella. Que yo quiero que sea feliz y que la pareja que tenga ella, que la quiera a ella y la valore como ser humano. Y porque mi hija es muy buena. Sí. Mi nombre es Susana Manrique Cortés, el estilo que usamos en mi país. Soy de Perú, de Sudamérica. Llegué a este país hace 24 años con mis 3 hijos. Con Marcela desde pequeña todo el tiempo me preguntaban si era niño, no niña. No importaba cómo estaba ella. Ella trató de seguir todos los parámetros que se dan para una niña. Tuvo el boyfriend, los amigos y todo. Ella me invita a mí, me dice, mami, me dice, vamos a salir. Y estaba mi hija muy nerviosa. Yo pensé, honestamente, pensé diferentes cosas. De repente mi hija está embarazada, de repente algo quiere decirme, cualquier cosa. Y empezó a contarme lo que estaba pasando en su vida.
que incluso ella ya había ido por medio del colegio, había pedido deber de ir a hablar con un psicólogo para que le ayudara a esclarecer su situación emocional e incluso que había tenido ella pensamientos de que de repente iba a tener que quitarse la vida porque no entendía qué es lo que pasaba y que más el temor de ser aceptada o no era su mayor temor. Y entonces fuimos dos amigas simplemente. Lo que más buscaba yo era cómo voy a ayudar a mi hija a involucrarse con el resto de la familia. Y el primer obstáculo era el padre. Un hombre muy arraigado a estas situaciones del machismo, sobre todo en nuestra cultura. Siendo la hija, no podía él respetarla menos y que tenía que ver la forma también de ayudarla a que ella se sintiera cómoda, primero con nosotros, la familia, que era la primera opción donde ella tenía derecho y obligación de parte de nosotros de hacerla sentir bien. Hubo solo entendimiento, hubo amor, que es lo único que, como madre, o sea, fue una más de mis hijos, no fue específicamente mi hija mujer que me está diciendo que sexualmente no le gustan los varones. No, era mi hija, that's it. ¿Y por qué voy a tratar a esta hija que es un ser humano increíble? No porque lo digo solo yo, sino porque el sitio donde ella trabaja, las relaciones sociales que tiene, la familia, el ejemplo de vida que da, es increíble. ¿Por qué voy yo a limitarla o a tratarla como un ser inferior por una diferencia sexual? Mi hija y su esposa se han casado 3 veces, la tercera vez finalmente con lo que se ha reconocido en California. He tenido la suerte incluso de compartir 2 años viviendo con ellas en su casa. He aprendido que en la vida hay otras realidades, que sí se puede ser feliz cuando uno tiene a la persona indicada a su lado. Y en este caso no hay diferencia de que sean ellas 2 mujeres que están juntas. Son 2 seres humanos que se quieren, que se respetan, que tienen los problemas que se presentan a cualquier familia, pero que por el amor y el respeto que se tienen es que están llevando una vida muy linda. Ojalá que podamos llegar a tantísimas familias como pudiera hacerse, porque siempre se logra algo positivo. Siempre, yo creo mucho en eso de que la gota de agua labra la piedra.